La vergonzosa verdad detrás del campeonísimo de las Chivas. Si tú eres uno de esos chivarmanos que todo el tiempo está presumiendo la gloriosa historia de su equipo y piensas que por haber ganado más de la mitad de sus títulos en la década de los 50s y los 60s merecen ser reconocidos como el campeonísimo, entonces ya es hora de que abres los ojos porque te vamos a contar la vergonzosa realidad detrás de los 7 títulos que ganaron. No le hagan caso a esta guajolota, Chiva Brothers. Claro que somos y siempre seremos los únicos campeonísimos. ¡Ay! ¿Ah, sí? ¿Y por qué no le dices la vergonzosa realidad de en qué circunstancias ganaron esos campeonatos? ¿La vergonzosa realidad? ¿De qué hablas, Willa? Explícale de qué hablo, tío Chavi. Mira, Chevas, a lo que se refiere Willy es a lo siguiente. El polémico periodista Carlos Albert ha soltado una auténtica bomba en días recientes al cuestionar públicamente la grandeza, títulos y glorias del Chivas campeonísimo entre 1956 y 1965. Ya que a diferencia de la mayoría de aficionados del rebaño, él vivió esa época muy de cerca y dice que los 7 títulos que ganó el campeonísimo no deben contar. ¡Ay, no manches! ¡Carlos Albert! ¿En serio? ¡Se pasan de veras! Carlos Albert despotricó como nunca antes contra las Chivas, su afición y su historia, al decir lo siguiente. Siempre hablo del América, pero ya basta, Chivas. Vives en la mediocridad y conformismo actualmente, respaldado en un equipo llamado el campeonísimo que no era como te lo pintan, no era el Real Madrid o el Barcelona. Yo lo vi en vivo, a mí nadie me lo va a contar. A ustedes, chivarmanos, se los contaron sus abuelos y les contaron una historia de hadas para aliviar su dolor actual de tan mediocre equipo de mexicanos que lo representa. Esos títulos fueron amateurs. Las condiciones de época eran deplorables. Solo había 11 equipos, todos pobres, sin recursos económicos para refuerzos. El único que tenía dinero era Chivas. ¿Y eso a mí qué me importa? ¿A poco los títulos de Tigres, del PSG, del Manchester City o del Bayern no cuentan porque tienen más dinero que los demás? ¡Ah, no te pases, puñetón! ¡Mi trabajo me ha costado! Bueno, a mi papi. Muchos de esos equipos ya ni existen. El Marte, el Oro, Asturias, el Zacatepec. El nivel era malísimo. Los jugadores tenían 3 trabajos porque no les alcanzaba para vivir. Nada era profesional, todo era amateur. Chivas era el único que le pagaban bien. Los jugadores rivales llegaban desvelados a jugar de trabajar por la noche, rolar turnos en sus diferentes empleos. Algunos llegaban hasta crudos. Era tan malo el fútbol que Chivas era la base de la selección que cada mundial iba a ser goleado 6-0 por Brasil, 9-1 por Hungría, etc. Eran tan malos que México tardó 4 mundiales para ganar su primer punto. Todo eran derrotas y goleadas. Así que Chivas, no vivas del pasado amateur de tu equipo y bájate de esa nube falsa. Por eso la selección mexicana está como está. Por equipos conformistas como Chivas. ¡Ah, puras pentontadas! ¿Yo qué culpa tengo de que los otros equipos no tratan bien a sus jugadores? El Barcelona hasta contrata empresas para que hablen mal de ellos en sus redes sociales. Y no por eso los títulos del Madrid no cuentan, ¿verdad? Hombre, pues no estaría mal que no contaran, ¿eh? Mirad que sois cara dura. No metáis las narices donde no te importa, burro. Admítelo, chilla hermanos. Los 7 títulos que ganó el campeonísimo no deberían contar. Y sin esos campeonatos, su equipillo pedorro ese no es más que uno más del montón. La grandeza de Chivas está sustentada en una mentira llamada el campeonísimo. Bueno, si yo me quito los 7 títulos del campeonísimo, ¿tú te quitas todos los que te compró Televisa? Pero... ¡Ah, verdad! Bueno, ahora que lo pienso, tampoco era tan amateur el fútbol en esa época.